Muy buenas noches, queridos ciudadanos, queridas ciudadanas. La llegada de este nuevo lote de vacunas realmente es algo que nos llena de alegría y de esperanza. Aquí nos llegan parte de las vacunas que nos están llegando todas las semanas de Pfizer por el contrato bilateral que tenemos con este proveedor de vacunas, pero también, y lo más importante que quiero destacar hoy, es que nos llegan 117.500 dosis que hemos conseguido a través de la facilidad COVAX, este esfuerzo multilateral que ha permitido a muchos países que no hubieran tenido acceso a la vacuna lograr hacerlo a través de la solidaridad y la cooperación internacional. El Perú se convierte así en el segundo país en América Latina en recibir vacunas de Pfizer, esta vez a través de la facilidad COVAX. Esta facilidad COVAX es algo muy especial. Es el producto de un esfuerzo de varios organismos internacionales, entre ellos la Coalición para la Innovación en la Preparación para Epidemias, CEPI, la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización, GAVI, y por supuesto la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas en general. Han trabajado en contacto y de acuerdo con la UNICEF, otra organización de las Naciones Unidas que ha colaborado estrechamente en nuestro país, sobre todo para mejorar la condición de la niñez. Con el representante de las Naciones Unidas, a los cuales se han unido los directores y representantes de otras agencias el día de hoy, lo que podemos indicar que esta compleja y difícil tarea de vacunar a todos los peruanos y las peruanas sigue sin pausa. Estamos tratando de acelerar el ritmo que dependerá de la disponibilidad de las vacunas. Hasta el momento tenemos firmados ya acuerdos para recibir 48 millones de dosis de vacunas durante el año 2021, el año del Bicentenario de la Independencia. Y seguimos negociando con otros proveedores, con otros laboratorios, para garantizar aún más dosis que permitan vacunar a toda la población adulta en nuestro país. Sabemos que eso va a requerir un enorme esfuerzo logístico, pero no va a ser una cosa que no podamos lograr todos los peruanos. Esta llegada, el día de hoy, estas vacunas que vemos detrás de nosotros, son una señal muy, muy clara que durante las próximas semanas continuaremos trabajando para garantizar el acceso a la vacuna a todos los peruanos. Esto demuestra una vez más, y quisiera repetir, la importancia del trabajo conjunto y la solidaridad. La facilidad COVAX tiene tres tipos de países. Los países que donan, ricos, que donan vacunas o que donan recursos financieros. Los países intermedios, de ingresos intermedios como nosotros, que compramos vacunas a través de ellos y también contribuimos solidariamente a que países que no tienen recursos puedan tener accesos a ellos. Y por último, países que de ninguna manera, dado a su pobreza, sus niveles de ingreso muy bajo, no hubieran podido tener acceso a las vacunas si no fuera por esta facilidad. La pandemia es algo que nos azota a todos los seres humanos. Y la solidaridad es un atributo sumamente importante en tiempos difíciles como estos. Y aún más importante es la solidaridad internacional. Estas vacunas irán al Cenares, están ya en camino hacia allá, donde se tiene a la disposición un congelador, un ultracongelador que las conservará antes de empezar a repartirlas para vacunar a todos los peruanos y peruanas. Quisiera agradecer finalmente el compromiso que tiene la cooperación internacional con el Perú. No solamente hemos recibido de la cooperación internacional, tanto multilateral como bilateral, no solamente hemos recibido vacunas, hemos recibido respiradores mecánicos, hemos recibido una serie de donaciones de diferentes países, camas UCI, equipos de protección, por lo cual estamos muy, muy agradecidos.
pese a las diferencias internacionales que vemos, pese a los problemas que estamos enfrentando en todo el mundo, pese al nacionalismo de vacuna que ataca a algunos países, tenemos fe en nuestro país que la colaboración y la cooperación internacional, tal como podemos dar testimonio ahora, logrará superar este difícil trance y hacer que la humanidad vea el futuro una vez más con esperanza, así como lo estamos haciendo en nuestro país, en lo cual el gobierno de transición y emergencia está haciendo todo lo posible por devolverle la confianza y la esperanza a nuestro país. Muchas gracias a todos. Muy bien, fueron las palabras del presidente de la República, Francisco Sagasti, en esta llegada de esta importante entrega que hace COVAX Facility al Perú.